cómo me pongo. Así estás bien. Tú solo ponte cómoda. Estoy un poco nerviosa. Lo estás haciendo de fábula. Vale. Un poco más a tu derecha, preciosa. ¿Así está bien? Oh, sí, buena chica. Sí, muy bien. ¿Lista? Sí. Te has puesto como un tomate. No te ruborices, Kathy. Lo haces muy bien, Kathy. Perfecto, y ahora una gran sonrisa. Kathy Ann Regan. Siempre recordaré el partido contra Fairfield, el magnífico gol que marqué, campeonas estatales, último curso. Hunter McCaffrey. Siempre recordaré las grandes fiestas que organicé con mis amigos los 12 del patíbulo y la cantidad de ligues que hice con todas aquellas preciosidades. Sindicá, Tina B, tantas iniciales, tan poco tiempo. ¡Sí! Siempre recordaré los campeonatos de la Cruz y todos aquellos días gloriosos con los chicos. Siempre recordaré a todos los chalados del club de mates y la facilidad que teníamos de hacer carnés de identidad falsos perfectos que solo duraban 6 segundos. Troy Cochran. Troy Cochran. Troy el capullo. ¡Que te den! Siempre recordaré ¡el último curso! La broma del último curso. ¡Último curso! ¡Último curso! ¡Último curso! Matthew Kidman. Siempre recordaré. Rendimos homenaje a un alumno que ha demostrado unas dotes de liderazgo excepcionales. No nos cabe la menor duda de que algún día será uno de los grandes políticos de Washington y el ganador del premio al líder del mañana, Matthew Kidman. ¡Admitido! ¡Estoy admitido! ¡Dios mío! ¡Es fabuloso! ¡Georgetown! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el mejor! Trailing some new kill. Says I seen a picture on a $100 bill. What's a game? Sí, está bien. Sin embargo, os diré una cosa. Creo que es guay. ¿Sientes la fiebre? No. ¿Por qué? ¿Tú sí? No lo sé. Es posible. ¡Estamos aquí! ¿Y tú qué? Necesito follar con alguien. ¡Quiero que todos gritéis! ¡Home! ¿Sabéis una cosa?
aseguro que el baile de graduación será un éxito. ¿Me dais la razón? ¡Sí! Aunque estén los de seguridad, ¡píllate un buen colocón antes de llegar! ¡Sí, sí! ¡Puedo esperar! ¡Puedo esperar, chicos! Ahora, el consejo por boca de su presidente les comunicará algunas cosas importantes. Gracias, señor Salinger. Bueno, ¿cómo estáis? Ahora iniciaremos la operación Traer a Sam Yang. ¡Es como San Yao! ¡Sí! Pues lo hemos conseguido. Hemos recaudado los $25,000 para traer aquí a ese chico, Sam Yang, desde Camboya y matricularle en Westport. ¡Bien! Y a propósito, Sam Yang nos ha enviado otra cinta. ¡San Yang! ¡Mierda! Hola a todos, amigos. Soy Sam Yang. Estoy muy ilusionado al saber que iré ahí pronto. ¿Estáis ilusionados? ¡Sí! Le dije a mis compañeros que iba a ir a América. Se entristecieron, pero yo estoy muy contento. ¡Pumas a ganar! ¡Sí! ¿Cómo pueden saltarse la clase cada día para ir a la playa? Pues porque les da igual. Vayamos con ellos. En serio, chicos, hagámoslo. ¿Por qué? Quizás porque nunca hacemos nada. Nos vamos a graduar y deberíamos estar contentos. Así que hagamos algo. Ya hacemos algo. Vamos a clase. Klitsch, vas a ir a Yale, así que eso ya no importa. Sí, Klitsch, no seas cagao. ¿Y tú por qué no vas? Sí, anda, vamos. La playa es para mariquitas, tronco. Así que para mariquitas. Sí. Entonces, vosotros sois los mariquitas. ¡Todos a la playa! ¡Vamos, tapad esas matrículas! Al cuerno.
Ya lo creo. Cariño, llegas muy pronto. Hijo. Sí, lo he aplazado todo. Tengo que trabajar en mi discurso. Hola, señor Peterson. Señor presidente. Señora Peterson. Felicidades. Sí. Gracias. Enhorabuena, Georgetown. Caramba, debes sentir que flotas, ¿eh? Sí, es estupendo. ¿En qué discurso estás trabajando? Ah, es para conseguir la beca que necesito para ir a Georgetown. Es, bueno, es bastante cara. Ya, ¿y qué clase de beca es? Quiero decir, ¿por qué la conceden? Es para el estudiante que mejor demuestre su... fibra moral. ¡Oh, fibra moral! Entiendo. Seguro que la conseguirás. Gracias. En fin, eso espero. En realidad hay mucha competencia y solo eligen a uno. O sea que tendré que impactarles con mi discurso. Veamos. ¿Por qué merezco conseguir esa beca? Bueno, John Kennedy dijo... No preguntes lo que tu país hace por ti, sino lo que tú puedes... La verdad, no sé quién es. Sin embargo, te aseguro que esa chica es increíble. En serio, parecía un ángel. Tenía una deliciosa sonrisa. No sé, tendrías que haberla visto. ¿Y te la tiraste? Sí, claro, claro que me la tiré. Un macho actúa así, ¿no? Sí, claro, Eli. Bien. Hola. Por Dios, qué buena está. ¿En qué canal la ves? No, es la vecina de al lado. La estoy viendo por mi ventana. ¿Qué tal la delantera? ¿Pero quién es esa chica? ¿Qué tal la delantera? Espera, relájate. No, relájate tú. Sé un hombre y ataca. Está bien. ¿Y qué le digo? Yo qué sé. Sal de ahí y haz algo. Joder. ¿Qué haces? ¿Qué? Escucha, hablo en serio. Ya te dije que no me gusta que veas una porno mientras hablas conmigo. Shh. Cuenta, Matt. Tronco, ¿qué pasa? ¿Qué estabas haciendo? Nada. Ven aquí. Te presento a Daniel. Ya conoces a nuestra vecina, la señora Clark. Daniel es su sobrina. Daniel nos estaba contando algo muy interesante. La señora Clark estará en África 2 semanas con la gente de su iglesia. ¿Lo sabías? Verás. Daniel acaba de llegar de Los Ángeles y cuidará de la casa mientras su tía no está. ¿Por qué no le enseñas el pueblo? Como ves, es una calle larguísima.
¿Qué vamos a hacer? ¿Te gustó lo que viste? ¿De qué me hablas? Oh, está bien. Te vi, pero solo fue un instante. ¿Un instante? Sí, te aseguro que no fue nada. No, no, sí que fue. En realidad vi algo. Pero resulta que yo... En fin, lo siento. Lo siento. ¿Y cómo arreglamos esto? Ah, pues no sé, te he dicho que lo siento. ¿Qué? Ahora me toca a mí. Anda, no querrás que me despelote aquí. ¿Va en serio? No. No. No, eso ni lo sueñes. ¡Ah, ah! Tienes que quitártelo todo. Oh, vamos, así ya está bien. ¡Por Dios! Vamos, ¿quieres calmarte? Maldita psicópata. Ya está. ¿Contenta? ¡Sí! ¡Oye! ¡Espera! ¡No! Vaya. Lo siento. ¿Serás capulla? No tiene gracia. Claro que tiene gracia. ¡Ábreme! ¿A qué esperas? Déjame subir. ¿No es gracioso? Yo creo que sí. Haces aparte de torturar a la gente. ¿En serio? ¿De qué vas? No lo sé. Acabo de dejar mi trabajo. Quiero volver a empezar. Ir a la universidad. Dime, ¿estás aquí sola o...? ¿Qué? ¿Qué? Suéltalo ya. ¿Tienes novio? No. ¿Y no vas a preguntarme si yo tengo novia? No. Está bien. Así que vas a graduarte. Supongo que estarás contento. Sí. Verás, todo ha sido una verdadera pasada. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál ha sido tu última locura? Pues, no sé, me cuesta recordarlo, porque hemos hecho tantas cosas sonadas últimamente que... Pero bueno, ha sido una pasada alucinante. No has hecho nada, ¿verdad? No. Además, ese ha sido mi problema, ¿sabes? Vamos, tiene que haber alguna cosa. ¿Qué me dices de tu novia? Vale. Podemos solucionarlo, solo necesitas una chica. Pero, ¿de qué clase? Desde luego tiene que ser guapa. Desde luego. Alguien capaz de hacerte reír. Pero también alguien que te dé cierto empuje. Que te haga hacer cosas que jamás hubieras pensado hacer. ¿Como despelotarme en medio de la calle? Bueno, gracias por el paseo. No hay de qué.
Adiós. Adiós. Buenas noches. ¿Buenas noches? Oh, ¿qué pasa? ¿Eres gay? Yo me lo hubiera cepillado. Primero, no te la hubieras cepillado. Si tú lo dices. Y en segundo lugar, noté que las vibraciones no eran adecuadas. ¿No eran adecuadas? Vamos, hombre. Va por ti y te obliga a despelotarte. ¿Qué debe hacer? ¿Sentarse en tu cara? ¡Vamos! Mierda. Ni siquiera la sé. ¿Estás bien? Levanta. A ver, todos tenéis este gráfico, ¿no? Bien, entonces sigamos. Comprobaréis que se trata de una ecuación muy sencilla. ¿Alguien puede decirme la solución? ¿De acuerdo? Si nadie se atreve a decirlo. Mirando este cálculo, ¿puede contestar alguien? ¿Nadie? Vamos, señores, ¿nadie va a preguntar nada? A ver, ¿todos lo habéis anotado? Muy bien, sigamos. Noticias, señoras y señores. Hoy toca test sorpresa. Vaya, gracias. Pues qué bien. Sam Yang-sok es un verdadero genio. Hemos conseguido recaudar mucho dinero para que venga a nuestro instituto. ¿Conseguido quién es? Bueno, fui yo, pero no sé, pensé que podía ser el próximo Einstein y quizás pueda curar el cáncer. Vámonos. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? No pienso despelotarme. Vamos. ¿Puedo saber a dónde vas? ¿Qué haces? ¡Vámonos de aquí! ¿Cómo sabes que no hay nadie? No lo sé. ¡Vámonos! Esto es una locura. ¡Oh, boxers! Siempre los llevo. Me pillaste en un día raro. A ver, ¿cuál es la mayor locura que has hecho últimamente? Esta encabeza la lista. Es el señor Salinger. ¿Quién? Es mi director. En serio, vámonos de aquí. Oye, no tiene gracia. Algo sí tiene. Oye, oye. Déjate llevar.
Sabes que estoy incómodo viendo esto contigo. Shh. Vamos, aprende a disfrutar. Estoy muy mojada, ¿puedo pasar? Hola, chicos. Os presento a Daniel. Seguro que eres Eli. ¿Y tú, Clint? Hola. Vamos, demos una vuelta. ¿Puedo usar el baño? Claro, está al final, a la izquierda. Chico. La sé. Tronco. Lo sé. I declare war on stupidity. We're dropping beats and a lyrical fluidity. An attack with bass and ferocity. I'm taking you and your crew on a mission. We're getting wild with digital precision. Venga, arriba. Eli, ¿qué hacemos aquí? Y yo qué sé, chicos. En serio, la poli aparecerá de un momento a otro. Vámonos. La de un amigo. Soy Hunter. Daniel, y este es Matthew. Hola, Matt, ¿qué hay? Hola. ¿Queréis beber alguna cosa? Sí. Hola, ¿qué hay? ¿Vienes conmigo? Sí. No te preocupes, son colegas. Ah. ¿Qué pasa? Verás, chico, la fiesta empieza a estar a tope. Ya, ¿y qué? Tendrás que largarte. ¿En serio? Sí. Está bien, pero he venido con ella. No te preocupes, está en buenas manos. Lo pasamos de maravilla. Gracias. La puerta está ahí. ¿En serio? Sí. Seguro que hacéis buenas migas. ¡Woo! ¡Sam Down! ¿Me permites? When you kiss me on the midnight street, sweep me off my feet, singing, ain't this life so sweet? Salid todos, vamos. Solo 4 segundos. He dicho que salgáis. Moveos, 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 más rápido. Rápido. ¿Cómo va todo? Bien. Así que todo va bien en casa. Sí, ¿por qué? Creo que deberías sentarte. Creo que deberías irte a cagar. Es posible. Matthew, vivimos en un confuso mundo de locos. De
locos, aunque muy hermoso. ¡Excelente, saltamontes! Y ahora, la última tarea de tu aprendizaje. Necesitarás algo más duro que eso, Umberton. No es ella. Sí, lo es. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Matt! ¡Matt! ¡Vamos, te vas a perder lo mejor! ¡Tronco, Matt! ¡Ya no! ¡Joder! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos, cálmate, tigre! ¡Lo sé, no lo sé! No me ha hecho gracia, así que apártate de mí. Espera, oye, no lo estropees. ¿Estropear el qué? Matt, es una estrella porno, ¿vale? Llévatela a una habitación de motel y tíratela a lo bestia. Eli, esa chica me gusta. Y te gustará más cuando le metas tu taladro. Matt, piénsalo bien porque puedes arrepentirte. ¿Qué haría John Kennedy? Seguro que se la clavaría en el culo. Eli, no pienso volver a verla más. Oh, en ese caso, de acuerdo. Vale. ¡Vale! ¡Maldita sea, Matt! Te juro por lo que más quiero que si no te la follas, acabaré suicidándome. Matt, por favor, Matt. ¡Fóllatela por mí! ¡Por mí! ¡Ay, desnudo! Déjame verla. Te he visto desnudo. ¿Qué? Oh, tranquilo, cariño. Tenías dos días. A ver qué más encontramos. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a saludaros. Hola. Oh, fíjate en esta otra. Hola, Matt. ¿Qué? Esta es la mejor. Tienes razón, está buenísima. Parece un búho. Aquí tienes, Daniel. Gracias. Buena chica. Mira, aquí está. ¿Quién es tu papaíto? ¿Así que fuiste a la universidad en Los Ángeles? Una temporada, aunque luego trabajé en otras cosas. Oh, ¿qué clase de cosas? Deja que te enseñe. ¡Basta! ¿Estás bien? No, la verdad, no me encuentro muy bien. Oh. ¿Puedo hacer algo para que estés mejor? Oh. 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 Creo que ya estoy mucho mejor. ¿Seguro? ¿Podemos salir otra noche? No, saldremos esta noche. ¿Estás seguro? Segurísimo. La verdad, no sé si puedo hacerlo. ¡Claro que puedes! Pero esta noche, sé un hombre. Primero, haz como si no te gustara. Hola. Hola. Segundo, emborráchala. Tiene que coger un super pedo, ¿vale? Así conocerás a la estrella porno que lleva dentro. A propósito, he traído combustible. ¿Bourbon? ¿Intentas emborracharme? No, ¿por qué? Creí que te iba la marcha. ¿Irme la marcha? Y lo último y más importante. Tócala en todo momento, Matt. Así sabrá que has ido a triunfar esta noche. ¿Qué hacemos aquí? Hay tranquilidad. ¿Has visto?
¿qué te parece si pedimos una habitación? De acuerdo. Es aquí. Vaya. Esta habitación está muy bien. Tiene tele, aire acondicionado, mesita para la tele. ¿Es un Monet? ¿Qué? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas tú? No lo sé. ¿Quieres follarme? ¿No es lo que querías? ¿Follarte a una estrella porno en un motel cutre? Así que eso opinas de mí. Daniel, espera, lo siento. A ver si lo adivino. Alguien te enseñó una cinta y pensaste así se gana la vida, ¿verdad? Eli me aconsejó que lo hiciera. Vaya, esa es una respuesta madura. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me dio la gana, ¿entiendes? Además, me gustó cómo me mirabas. Dios, se nota que no tienes ni idea de... Olvídalo. ¡No te vayas! ¡Que te den! ¡Mierda! Listen to an angel sing. Listen to the joy it brings. ¿Por qué merezco esta beca? Verás, soy idiota, ¿vale? Vi la cinta de vídeo y me dio mal rollo. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo pasar? He estado muy nervioso últimamente con todo ese rollo de la beca, ¿sabes? Te aseguro que me está matando. Pero ya no pienso en eso, palabra. Lo único que me importa ahora eres tú. De verdad, solo quiero que lo nuestro vuelva a ser como antes. Tienes una casa preciosa, Daniel. Creo que... ¿Podemos hablarlo luego? Sí. Claro. Ha estado bien. ¿El qué? Lo que has dicho ahí. Gracias. Kelly. Oh. Matthew. Ajá.
Así que eres amigo de Daniel. Sí. En realidad, salimos juntos. ¿Te has fijado? Es todo un incendio forestal. ¿Nos vamos? Sí. ¿Vienes con nosotros? ¿A dónde vais? No puede. Tiene que ir a clase. No importa. Pero, ¿a dónde vamos? Dos whiskies con hielo y... Que sean tres, o mejor tomaré un Long Island Iced Tea. ¿Qué curso estás haciendo? Estoy en el último, a punto de graduar. Enhorabuena. ¿Y después? Georgetown, espero. Matthew quiere ser presidente. ¿En serio? Eso es estupendo, chico. Sí. Por cierto, ¿de qué os conocéis? ¿De qué nos conocemos? Trabajábamos juntos. ¿Así que eres como un actor? No, soy solo productor. Pero Daniel y yo también salíamos juntos. Vuelvo enseguida. ¿Salíais juntos? Gracias. Oye, ¿podemos hablar? Habla. No sé si este es el lugar más indicado. ¿Por qué? ¿Qué tiene de mal? No, nada. Está bien. Es uno de mis favoritos. Kelly, ¿tienes otro para mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Espera. Dale vueltas mientras lo enciendes. ¿A dónde vas? Al servicio, ¿te parece bien? Sí. Así que Daniel te gusta. ¿Sabes? Lo entiendo, créeme, está buenísima. Aunque te convendría alguien más de tu edad. ¿Tiene mi edad? Ya, me refería a la experiencia. No te ofendas. Tranquilo, chico, te echaré un café. ¡Qué mala suerte! Es el señor Peterson. Es el mejor amigo de mi madre. Viene a cenar a casa a menudo con su mujer. No me digas. ¡Eh! ¡Peterson! Pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¡Sí! ¡Tú, acércate aquí! ¡Joder, Peterson! Hacía siglos que no veía tu apestoso culo. Disculpe, ¿nos conocemos? ¿Qué demonios te ocurre? Yo... Solo bromeaba, amigo. Espera. Conoces a mi amiguito Mati, ¿verdad? Matthew, hola. Peterson, para Mati es su primera vez. ¿Por qué no le pagas un buen baile? ¿Ya te han dicho algo sobre esa beca? No, la gran cena es el jueves. Sí. ¿Y por qué la otorgaron? La beca. Por Fibra Mora. Yo, un papá adolescente. Oye, ¿quién has dicho que es? ¿Un productor de porno? Fitch, cállate. Las del striptease, cuando bailan contigo, les da igual que les estrujes el culo. Vamos, Eli, por Dios. Estoy intentando hablaros de Está Daniel. Bien. El acto sexual puede ser peligroso. Joder, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Yo haría una película mejor de educación sexual con mi madre. ¿Por qué no la actualizarán? Acontecimientos especiales como el baile de graduación pueden ejercer una presión adicional sobre los jóvenes al tener relaciones sexuales sin usar profilácticos. 9 meses después. Diga. ¡Hola, Bob! Nos vamos al río esta noche. Será divertidísimo. Vendrás, ¿verdad? No puedo, chicos.
Ahora tengo un bebé. Gracias al baile de graduación. Así. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo pensáis? No. Creo que tenéis muchas posibilidades. Tenéis 18 años, ¿no? Yo sí, yo dentro de un mes. ¿En serio? ¿Nunca os han fotografiado? Sí, un par de veces. ¿Conocéis a Mati? Precisamente anoche salí con él. Tiene una marcha increíble. Este es mi socio. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, chicos? Mati, ¿no me habías dicho que había unas chicas tan guapas en tu instituto? Chicos. ¿Queréis saber quién tiene buena María? Oh. ¡El cabrón de mi izquierda! ¿De qué estás hablando? Oh, vamos. ¿Sí, tienes? Sí, ¿tú? Vamos. ¡Joder! ¿Os montáis una fiesta? ¿Me dejas? Bien, nos vamos. Pero, un segundo, espera. ¿A dónde vais? Tenemos cosas que hacer, chicas. ¿Hacemos algo juntos? Subid, amigos. ¿Vamos a hacernos fotos? Siempre hay que dejarlas con ganas. ¡Ahí están! Chico, hay muchísimo talento. Si juntamos a esas nenas con esos capullines y luego les filmamos follando en el descanso de un partido de fútbol o en su graduación, venderíamos miles de copias. ¡Joder, qué bueno soy! ¿Cómo se me ocurren esas ideas? Es como un don, ¿sabéis? Es como si no pudiera controlarlo. Bien. ¿Qué hacemos, chico? Necesito hacer una transferencia. De acuerdo, sí. En serio, no era necesario que me acompañaras. Ah, tranqui. Me gusta ayudar. Así que recaudaste 25.000 solo para traer aquí a ese chinito. Es camboyano. Veamos. En total son 25.000 dólares ingresados en la cuenta Operación Traer a Samyang a este país. De modo que ya tienes el dinero que necesitabas. Enhorabuena. Gracias. Dime, ¿Samyang es tan inteligente como dice? Bueno, aprendió cálculo por su cuenta sin utilizar libros de texto, así que... ¡Vaya! Esos cabroncetes son listísimos. Saben mucho de números. Ginny, él es mi jefe de estudios. Oh, ¿es usted el señor Salinger? Estoy aquí para ver si todo va como es debido. ¡Vaya! ¿Qué? Me encantan esos pendientes. Gracias. Son un complemento a tu cutis tan terso. Gracias, acabo de llegar del cabo. No. Sí. Bueno, tenemos que irnos. Gracias, Ginny. Kelly, ¿qué demonios intentas? Hay algo así como un bar donde te sientas sí, con los demás. Has estado, ¿lo ves? Lo sabía. No. Podría enseñarte. Realmente es increíble. ¿A dónde vais? A Las Vegas, nene. Tenemos el festival de cine. Hay que promocionar la carne, conocer a los fans. ¿Eso es todo? ¿Vuelve si ya está? Este no es mi sitio. ¿Pero a qué viene eso? ¿Qué pasa con lo de volver a empezar? Esto es lo que soy. Sube, Daniel. Nos vamos. Te equivocas, es culpa mía. Si no la hubiera llevado a ese motel como un torpe capullo. Eso sí fue un pelo descarado, ¿no crees? Pero si tú... ¿Qué? Matt, la cuestión es que ya tomó su decisión. Ahora no puedes hacer nada. Sí puedo. ¿Me oyes, papá? No me esperes despierto. No, esta noche llegaré tarde. Nos vemos mañana, la semana del tiburón dura 7 días. Yo solo quiero tirarme a tías buenas.
prensa. No, no, se equivocan, no soy periodista. Yo aún voy al instituto, ¿sabes? Para el trabajo de fin de curso del instituto. ¡Se lo juro! Será mamón. Dios, es ella. Dadme un segundo, chicos. ¡Daniel! ¡Daniel! Escucha, lo siento. Tenía que venir. Gilipollas, me tocan. Oye, tengo la sensación de que todo esto es por mi culpa. Al menos mírame. Eres lo mejor que jamás me ha pasado, te lo aseguro. Oh, Daniel. Pobrecillo, es un encanto. ¡Daniel! La has asustado, capullo. ¡Daniel! Guapo, sácame de aquí. Llévame contigo. ¡Daniel! Déjame en paz, por favor. ¡Daniel! ¡Daniel, Daniel, Daniel! Hugo, ¿qué tal? ¡Qué barbaridad! ¡Estás estupenda! Oh, acabas de empezar y todos conocen tu nombre. Ojalá. ¿Qué tal te trata Kelly? Bien. ¿Solo bien? Daniel, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Sabemos que deberías estar conmigo, en lo más alto, donde el aire es mejor. Bonito bronceado. Kelly, ¿cómo te va? ¡Que te jodan! Siempre con palabrotas. Daniel, tu sitio está en las alturas. ¿Qué significa eso? Nada, solo está en plan Hugo. ¡Mati! ¿Qué haces aquí? Verás, Kelly, no te ofendas, pero no creo que Daniel quiera estar en este lugar. Matthew, por favor, vuelve a casa, ¿quieres? ¡Espera, Daniel! ¡Daniel! Lo siento, chico. Vamos, salgamos de aquí. ¿Qué ocurre? Las tonterías se han acabado. ¿Qué? Deja de llenarle la cabeza con... ¡Al final me harás cabrear! Creí que éramos amigos. Los amigos no van por ahí jodiéndose los negocios. Y eso es esto. Mi puñetero negocio. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, ya me lo imaginaba. No vuelvas a acercarte a ella. Matt, ¿qué hacemos? Son las 2 de la madrugada. Recuerda lo de mañana, la cena para la beca. Lo siento, tengo que hacer esto. Por cierto, si las cosas se tuercen, salid de aquí, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo que si las cosas se tuercen? Echad a correr. Pero, ¿de qué está hablando? No te preocupes. No, soy feo, lo sé. Hola. ¿A qué os dedicáis? A cosas raras. Nosotros somos directores. ¿En serio? ¿Os gustaría utilizarme en alguna de vuestras películas? Claro que te utilizaremos. Nena, te haré cosas que jamás le haría un animalito de granja. ¿Qué demonios has dicho? Cariño, estos chicos son directores y quieren utilizarme.
¿Utilizarte? Chicos, os presento a mi novio, Mula. Hola, Mula. Chicos, tenéis que utilizar a mi chica. Es realmente buena. Lo soy. Os aseguro que lo soy. ¿Queréis una demostración? ¡Sí! ¡Probadme! Ajá. No, da igual. En serio, da igual. Pero gracias. Vamos, chicos. Al menos tocadle las tetas. ¿En serio? Da igual, aunque gracias, de todos modos. De acuerdo. Yo le tocaré una. Esos melones me costaron 6.000 pavos. Mula. ¿Qué demonios estáis haciendo? Ven aquí, miembro de acero. Estos chicos son directores. ¿Pero qué dices? Estos no son directores. Aún van al instituto, idiota. De acuerdo. Ya nos vamos. ¡Mierda! ¡Vamos, Santa Claus! ¡Hora de irse! ¿Qué va a pasar? Las cosas se tuercen. ¡Corre, corre! ¡Espérame! ¡Y una mierda! ¿Permiten? Solo quiero decirte que sé quién eres en realidad. Y eres mucho mejor que todo esto. Siempre soñé con estudiar en Georgetown. Sí. ¿Te llevo al instituto? Todo depende de ti. Puedes hacer lo que te apetezca. ¿Por qué crees tanto en mí? No sé, quizás sea un estúpido. Suerte esta noche. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Vendrás al baile conmigo? Sería estupendo. Y ahora, la explicación científica. ¿Sale alguien? ¿Alguien que no sea el señor Winger? ¿Es tu discurso? Sí. Hablamos del desarrollo del embrión y de... ¿Listo para esta noche? No te preocupes, estarás fenomenal. Tengo que estarlo. En estas partículas cargadas consiste la corriente eléctrica. Bien, como ya les dije, no solo sería una clase para tomar... ¡Esa estúpida zorra no puede largarse porque ya no quiera follar en las películas! ¿Cómo se atreve? Levanta. Está bien, está bien. No dejéis los estudios. Escucha, esta noche tengo la cena más importante de mi vida. Vayamos a donde vayamos, tenemos que volver antes de las 6. Quería que lo supieras.
Ahí viene. Mola el buga, ¿eh? Ya lo creo, mamón. Tranqui, tío, tranqui. Sube. ¿A dónde vamos? Creí que eras más legal. Intenté ser tu amigo y ¿qué haces? Joderme. Yo no te he hecho nada. No se presentó hoy en el plató por lo que tú le dijiste y he perdido 30.000 pavos. Adivina quién me los pagará. ¿Qué? Yo no tengo 30.000. Dile a tus padres que te ayuden. No tienen tanto dinero. Vamos, Kelly, solucionaré el problema, ¿eh? Es lo que siempre he hecho. De acuerdo, daremos rienda suelta a la imaginación. Verás, ella conseguirá un trabajo. Yo seguiré cortando césped y con el tiempo te lo pagaremos, ¿vale? Puede funcionar. Podemos intentarlo. Será algo así como pagar a plazos. Esa chica te importa, ¿eh? Sí, te lo aseguro. Bueno, en ese caso, si voy a aceptar el pago a plazos, necesito sobre todo una muestra de buena fe, ¿de acuerdo? No sé, algo concreto. ¿Cómo qué? Una mamada. Ya te dije que ella no hará eso nunca más. ¿Quién ha dicho nada de ella? Sí, definitivamente damos rienda suelta a la imaginación, ¿eh? Ahora deberás preguntarte hasta dónde quieres llegar. ¿Cuánto te importa en el fondo? ¡Estaba bromeando, chico! Relájate. ¡Demonios! ¿Te parezco gay? No, pero caramba. ¡Joder! Si quieres ser presidente, te explicaré la primera regla de la política. Saber siempre si el zumo compensa exprimir la fruta. ¿Sabes qué significa? Significa no me robes a mi chica si no estás dispuesto a pagar las consecuencias. Está bien, lo siento, ¿vale? Creo que eso se te va a inflamar. Ten, tómate esto. Créeme, eso duele mucho. Siento haberme enfadado. Es que sentí que me puteabas. Bueno, no creas que soy gilipollas. Sé que ella te quiere. Así que os dejaré en paz. Aunque antes quiero que hagas algo por mí. ¿Recuerdas aquel tipejo, Hugo, el del festival? Él y yo fuimos socios hace algún tiempo. Un día se me ocurrió la genial idea de hacer películas ambientadas en la vida real. Ya sabes, porno del mundo real. Le conté la idea a Hugo y me dijo que lo pensaría. ¿Y sabes lo que el muy cabrón hizo? Se llevó a mi propia chica, montó su propia empresa con mi idea y ganó muchos millones. No es el dinero lo que me cabrea. Bueno, sí, joder, claro que me cabrea, pero no es eso. Es la fama. Todos creen que Hugo es el genio. Fue idea mía. Es como si él fuera Simon y yo Garfunkel. Mírame, tío. Soy el puto Garfunkel. Vamos, en serio. No puedo hacer esto. No te rajes, no hay nadie en casa. ¿Por qué deseas tanto ese trasto? Porque debió ser mío. Lo cogeré y me largaré. Vamos, tengo que estar en la cena dentro de una hora. El resto de mi vida depende de eso. ¿Quieres que salga de la vida de Daniel? Sí, claro. Entonces ayúdame. Vamos, hablo en serio. Hay veces en la vida que si quieres hacer algo bueno, tienes que hacer algo malo. Sí, pero esto es allanamiento de morada. Esto es política. Después de esto estaremos en paz. Eres un buen chico.
Sí. Quiero denunciar un robo. ¡A chingar! ¡Hola, marinero! ¡Acaricia las pelotas! ¡A por él! Bueno, ¿a qué hora empieza la cena? A las 6. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Las 6:30. Oh, maldita sea. Vamos, no te preocupes, estamos llegando. Solo procura... ¿Qué estás haciendo? No lo sé. Me siento genial. Oh, pobre. No sé, me siento muy raro. Shh, no te preocupes, el éxtasis no es tan horrible. ¿Qué? Kelly suele drogar a la gente con éxtasis. Oh, Dios mío, voy a morirme. No pasa nada, Matt. Seguro que te pones bien, ya lo verás. Eres un buen amigo, Clitchy. Te quiero. En serio, te quiero muchísimo. Oh, esto es alucinante. Espera un momento. Oh, Dios mío. No lo entiendo. Ahora me está atacando fuerte. Procura no hablar demasiado, ¿de acuerdo? ¿Que no hable? Tengo que dar un discurso. Tranquilo, déjate llevar. ¡Espera! ¡Alto! Salimos a los discursos y esperamos que... Gracias de nuevo a todos por haber venido a lo que promete ser una velada llena de acontecimientos. Matthew Kimball. Sí. ¡Ah, mis competidores! ¿Cómo estás, Ryan? Matthew, ¿qué te ha pasado? Solo vivo la vida, amigo. Mina, ¿cómo estás? Bien, aunque un poco nerviosa. Ah, pero si eres una ganadora, ¿a que sí? ¡Hola, colega! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí está el grandullón jefe. Matthew, muchacho, ¿qué te pasa últimamente? Veo películas X. Sin embargo, amigo, me alegro de verte. Nos disculpan, por favor. Oh, Dios mío, ¿la estoy cagando? Debes procurar controlarte. Respira profundamente. Lo intentaré. He aprendido mucho de mis profesores. Aunque mi mejor profesora ha sido mi madre. Una mujer que tenía 3 trabajos diferentes, luchó duramente para subir a todos sus hijos y darles estudios. Nunca olvidaré el día que me dijo: «Se labori tosto, riuscirai a fare qualsiasi cosa». Y esa es la razón por la que siempre quise responder a la llamada del gran John Fitzgerald Kennedy, instándonos a no preguntar lo que tu país... Veamos. No sé hablar ningún otro idioma. Así que descartado. Y está claro que ya no puedo citar a John Kennedy. ¿Verdad, Ryan? ¿Sabéis? Es curioso. Tengo preparado todo un discurso y...
Llevo semanas ensayándolo, pero he decidido dejarme llevar. Fibra moral. A ver, ¿qué es la fibra moral para nosotros? Es curioso, yo creía que era decir siempre la verdad, hacer buenas obras. En fin, básicamente ser un puto Boy Scout. Pero últimamente lo veo desde otra perspectiva. Ahora creo que la fibra moral es encontrar aquello que realmente te importa. Eso que significa más para ti que cualquier otra cosa del mundo. Y cuando la encuentras, luchas por ella. Lo arriesgas todo. La antepones a todo lo demás. Tu futuro, tu vida, o sea, todo. Puede que lo que hagas para apoyarla no sea tan honrado. Sin embargo, eso da igual. Porque en tu corazón sabes que el zumo compensa exprimir la fruta. Eso creo que es la fibra moral. Candidatos por sus impresionantes comentarios. Este año, la decisión ha sido difícil. Y aunque nos gustaría otorgar becas a todos, no podemos. Por lo tanto, tengo el honor de desvelarles el ganador de la beca Sheridan de este año. Ryan Winger. ¡Sí! ¡Sí! Oh, muchacho, ¿qué te ha pasado? Sufrí un resbalón. Verá, Ginny, Sam Yang va a llegar el lunes. Lo sé, es emocionante. Sí, así que necesito liquidar la cuenta. ¿A qué te refieres? A que necesito liquidar la cuenta. Pero ya está liquidada. Disculpe, no lo entiendo. Tu profesor pasó ayer por aquí y cerró la cuenta. ¿Quién? ¿Qué profesor? Tu jefe de estudios, el señor Salinger. Te acompañaba el otro día. ¿El señor Salinger? ¿De qué me está...? Samian, hijo, ¿qué te pasa? Ese tal Matthew Kidman me ha jodido, mami. Me ha jodido un montón. La madre que lo parió. Vaya jugada. ¿Qué ocurre? Ginny, nadie le pidió el carné. Dijiste que era tu jefe de estudios. Oh, Dios mío. Ginny, ¿a dónde va? Avisaré al director. No, espere, 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 espere. Matthew, ¿qué ha pasado? Verá. Ese hombre no era mi jefe de estudios. No, ya sé cómo recuperar el dinero. Solo tenemos que mantener esto entre usted y yo por ahora, ¿vale? Por cierto, bonita blusa. ¿Ha adelgazado? ¡No! ¡No! ¡Espere! ¡Espere! ¡Ginny! 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 ¡Piense lo que va a hacer! También ha sido culpa suya. No le pidió el carné de identidad, no hizo nada. Además, la vi flirteando con él, algo poco profesional. ¡Hasta perderá el trabajo por esto! ¡No te atrevas a amenazarme, capullo! A mí me importáis una mierda, tú y tu enano come arroz. No me despedirán por este asunto. Vale, está bien, lo siento. Yo, por favor, yo... Verá, nadie puede enterarse de esto. Como se sepan, me expulsarán, será el fin de mi vida. Como ese dinero no esté aquí el lunes, yo no me preocuparía porque me expulsaran. Sino porque podría ir a la cárcel.
Ginny. Hola, Ginny. Hola, Martín. Es increíble que estemos planteándonos hacer esto. Necesitas esa cantidad de dinero para el lunes. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? No puedo involucrarte en todo esto. Quiero ayudarte. ¿Por qué? Fibra moral. Me apunto. Pero si no has oído todo el plan... Tranquilo, no importa. Adiós, escuela de cine. Va a ser tremendo. Esto será mi tarjeta de presentación. No. Klitsch, ni hablar. Klitsch, sabes que no te lo pediría si no te necesitara. Matt, créeme, quiero ayudarte, pero... nos expulsarán a todos. Calla y escucha. Hazme un favor, ¿vale? Échanos un vistazo. Échanos un buen vistazo. ¿Sabes lo que somos nosotros tres? ¿Qué? Somos un puñetero trípode. ¿Un trípode? Sí. ¿Y sabes lo que significa? Pues que si eliminas una de nuestras patas, todos nos caeremos. Vamos, muchacho. Joder. Sabía que lo harías, Klitsch. ¡Ahí vienen! ¡Chicas! ¡Hola, Martín! ¿Cómo estáis? ¿Vamos a por el equipaje? ¡Sí! ¡Sí! ¿Vienes? ¡Ir enseguida! ¡De acuerdo! Así que si lo consigo, ¿tendré los 25.000 el domingo? Chico, si lo consigues, yo me ocuparé de tu pequeño Samsung. Sam Yang. ¿Cómo se llama? Que te vaya bien el baile, chico. Atención, Klitsch, por aquí. Suerte. Calma, calma. Bueno, tú esperas el coche. Vamos. Oh, yeah. Caramba. Señores, estas son vuestras parejas, April y Ferrari. Señoritas, os presento a Eli y a Klitsch. ¿Te llamas Klitsch? Con K. Quiero una buena foto de los dos. Vamos, vamos. Pareja, os quiero más juntitos. Eso es. Quiero ver ese amor. Oh, sentidlo, sentidlo. No. Bien. Eli, ¿esas chicas son del instituto? En realidad, no. Verá, señora Kidman, son estrellas del porno. Sí, claro. Estás... estás guapísima. Gracias.
Es cierto, cielo. Estás realmente preciosa. ¿En serio? Oh, gracias. ¿Para qué son esas cámaras? Para el vídeo del anuario. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a montar? Sí, pero seamos súper discretos, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué vas a hacer? Conseguiré a nuestros actores. Asegúrate de que sepan actuar. Sí, claro, anda, lárgate. Calma, lo tengo todo controlado. Ocúpate de que tu chica se lo pase bien, ¿vale? Cámaras, en marcha. Espera, espera, ¿qué vamos a hacer? Tú tranquilo, relájate. Vamos, disimular, disimular. Mira, vienen hacia aquí. Hola, Matt. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Podemos hablar un segundo? Tronco, estoy con mi chica. Oh, perdona, tío. ¿Volvemos luego? No, os dejo un rato. Oh. ¿Qué ocurre? Oye, ¿de dónde has sacado a esas nenas? ¿Qué les pasa? Creo que son... estrellas porno. Sí. ¡Joder! Joder, tío. Sabía que me sonaban, estaba seguro. ¿Podemos conocerlas? Sí. ¿Os gustaría salir en una película? ¿Qué es esto? Vuestros guiones. Firmad la cesión en la parte superior. ¡No corráis! ¡Esperadme! ¿Son nuestros actores? Solo estos dos. Oye, ¿y yo por qué no? Oh, lo siento, hermano. La fiesta está a tope. ¿Caballeros? Como artista, quiero que todo parezca de verdad. Oh, esto es la leche. Ferrari. Escucha un momento. Sí. Quiero que parezca real. Puedo hacerlo, tranquilo, no te preocupes. Como Meryl Streep en La decisión de Sophie. Nadie se marchará del baile sin que lo sepa. Hola. Hola. ¡Próxima localización! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! Eli, por favor, quiero salir. ¡Cállate! ¡Coge esto! ¡Adelante! ¿Puedo hablarte un momento? ¿Qué ocurre? He encontrado esto en el pasillo.
¿Sabes lo que es? No, ¿qué es? Parece una cesión de derechos para algo. Ya, pero no sé qué es. ¿Qué os divirtáis? Estás cachas, en forma, pero guardas un secreto. Enséñamelo. Gracias. ¿Por qué? No fui a mi baile de graduación. It's just a change in me, something in my liberty. Perdone, señor. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Derek no ha funcionado. ¿Cómo ha sido? Digamos que no estaban ni cachas ni en forma. Chicos, así no puedo trabajar. Está bien, calma. Buscaremos a otro. Bien, pero no hay nadie más. Creía que todos se morían por salir. No en esta escena. Muy bien. Es la escena clave. Si no sale, Hugo no la comprará. Vale, pero alguien tiene que ofrecerse. ¿Por qué me miras a mí? Porque lo harás tú. ¡Alto ahí, señor! Solo quiero tirarme a tías buenas. ¿Es tu primera oportunidad? Vamos, ¿cómo voy a actuar y a dirigir, hombre? No, en ese caso dirigiré yo. ¿Quieres ser el director? Sí, ¿por qué no? Vale, Spielberg, ¿qué objetivo utilizas? Pero si es una cámara de vídeo. ¿Y qué? Pues que no hay que cambiar de objetivo en una cámara de vídeo. ¿Sabes una cosa, Clint? Voy a meterte la cámara por el culo. Lo haré yo. Lo haré. Habéis sido geniales, pero el problema es mío. Lo resolveré. Matt. Saldrá tu cara, piénsalo bien. Ven aquí, cielo. Bien, ¿preparados? Vamos a rodar, chicos. ¿Estás listo? Sí. Vamos allá. Y... ¡acción! ¿Se puede saber qué está ocurriendo aquí? ¡Que nadie se mueva! ¿Quién es el responsable de esto? ¡Responded! ¡He hecho una pregunta! ¿Quién es el responsable? A la mierda. Bien, amigos, pararemos 5 minutos. Matt, ¿qué te ocurre? No puedo hacerlo. ¿Qué pasa?
¿Qué vas a hacer? No lo sé. Ya da igual. Está bien. Lo haré yo. Clitch, es igual, no tienes... No, no, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque somos un trípode. Bien, allá vamos, chicos. ¿Preparados para rodar? Escucha, sé que no es muy profesional, pero creo que eres muy guapo. Ya, seguro. ¿En serio? Muy guapo. ¿Cómo va eso, Clitchy? De puta madre. ¡Hagámoslo! ¡Y... acción! Últimamente. This is love at their last. Heaven knows it's high time. I've been waiting on my own too long. It takes something more this time. And sweet, sweet lies are now. 'Cause who's to worry if our hearts get torn when the hurt gets thrown? Don't you know this life goes on? Won't you kiss me on the ¿Diga? Estamos muertos. ¿Y la hay? Matt. No está la cinta. No la encuentro. ¿Qué? Sí. No bromeo. Le he buscado por todas partes. Vale, vale. Cálmate. ¿Estás sordo? Te he dicho que ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Y cómo quieres que lo sepa? ¡Alguien la ha robado! ¡Joder! Matthew, ¿puedes venir? Este es el señor Simon. Al parecer, tiene algo muy importante que decirnos. ¿Por qué no te sientas? En primer lugar, si no les importa, ¿podría hablar antes con el chico? Claro. ¿Qué tal el baile? Es mía. Estábamos en paz y ahora me haces esto. Era mía esta idea. Te aseguro que ahora te voy a joder de verdad. Tienes que devolvérmela. Cógela si te atreves. Sí. ¿Qué vas a hacer? No tengo que hacer nada. Hugo lo hará. Somos socios en esto. Vamos a medias. Así que... ¿puedes devolverme mi cinta? ¡Jódete! ¡Jódete! Yo me quedaré con tu parte.
No, ese dinero es para Sam Yang. Es el dinero que tú le robaste. Lo dices como si me importara y te aseguro que me la suda. Me cederás tu mitad. ¿Y si no lo hago? Empezará el espectáculo. Está bien. ¿Bien qué? Enséñasela. No hablo en broma. Te aseguro que ya no me importa. Esto será muy interesante. Dan, Marcy, señor Salinger, ¿les importa que veamos esta cinta de vídeo? Estupendo. Matthew, ¿quieres decir algo antes de que la veamos? Muy bien, que empiece el espectáculo. Hola, soy April. Y yo, Ferrari. Quizá nos reconozcáis como estrellas de cine para adultos, pero hoy nos hemos tomado un descanso para hablaros de un tema realmente importante. El sexo. El baile de graduación puede ejercer una presión adicional sobre los jóvenes para que pierdan la virginidad y tengan relaciones sexuales sin usar preservativo. Yo perdí la virginidad en mi baile de graduación. ¿Cuánto perdiste la tuya, April? A los 10 años. Bueno, sigamos. En este vídeo repasaremos desde el besuqueo hasta las caricias estimulantes. Y como escena final, os enseñaremos a colocar un condón correctamente en una persona de verdad. No habrá pepinos ni plátanos en este vídeo. Así que todos los chicos traviesos que estáis esperando ver un vídeo porno, será mejor que apaguéis esto ahora mismo, porque no vais a ver escenas de sexo. ¿Qué coño es este rollo? ¿Veréis una lección de educación sexual? La experiencia Eli presenta Educación adulta, educación sexual para el siglo XXI. Es muy interesante, Matthew. Sí. Sí, creo que es una gran idea. Recordará las películas de educación sexual de nuestra época. Oh, le digo una cosa, si hubiesen sido como estas, seguro que habríamos prestado más atención. ¿No cree? Creo que es espantoso. Pero, ¿qué demonios? Los chicos de hoy en día tienen tantos traumas que a lo mejor esta es la única manera de llegar a ellos. Quizás hayas dado con algo genial, Matthew. Oh, yo diría que es sensacional. Se venderá muy bien, ¿no creen? ¿Cómo se te ocurrió semejante idea, Matthew? ¿Qué quieres que te diga? Verás, es como un don, ¿sabes? Es algo que no consigo controlar. Courtney Booth, siempre recordaré aquella madrugada en el baile de graduación. Eric Sirdal, siempre recordaré Kurt cuando Gilbert, en natación... Siempre recordaré al grupo de esquí y hacer yo películas sí con Jimmy. Siempre recordaré la lucha grecorromana y los grandes momentos que tuvimos. Matthew Kidman, siempre recordaré... las tres patas del trípode. Estamos con Hugo Posch, productor de Educación Adulta, el vídeo sobre educación sexual más vendido de la historia y que se está utilizando en las aulas de todo el mundo. Hugo, se te conoce principalmente como productor de porno duro, ¿es así? Mi socio comercial. Déjame que te lo explique. Mis producciones no son solo tetas, ni solo culos. Bueno, sí, son ambas cosas, pero Hugo Posch también es corazón. Menudo gilipollas. Puede que seas muy generoso. El zumo compensa exprimir la fruta. Será cabrón. El hermano que nunca tuve. ¡Bien, señores! Vamos a hacer un poco de ñaca-ñaca. Dinos, Hugo, tu socio y tú habéis ganado millones con este proyecto, pero ¿quién es el socio capitalista? Bueno, prefiere permanecer en el anonimato. Matthew. Espero que cures el cáncer, chico. El próximo Einstein. Está bien, a ver, siguiente pregunta. Aquí, aquí.
Dispara. La tarjeta de presentación de Eli. ¿Qué quieres saber? Sí, señor Brooks. ¿Por qué decidió no ir a la escuela de cine? ¿No cree que es demasiado joven? ¡Corta el rollo, pringao! Próxima pregunta, rápido. Tengo la cinta, ¿la veis? Tengo la cinta, entrad. Y por último, voy a demostraros la técnica correcta para ponerle un condón a algo auténtico. ¿Está listo mi voluntario? El gran debut de Klitsch. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí llega, ahí llega! Oh, ¡vaya! ¡Qué mandoble tiene! ¡Es enorme! Ahora tengo mi propia beca para Georgetown. Y por supuesto, nunca me olvidaré de la vecina de al lado. En cuanto a mí, me dejo llevar. Thank you.
Just can't find the cure.